Obrim en aquest moment aquesta taula dedicada al paper dels mitjans de comunicació en la lluita contra la corrupció, després de la ponència anterior, que crec que ha estat un marc fantàstic. Ens deien abans, quan algú li preguntava, que els mitjans de comunicació el més lògic és accedir-hi en última instància, quan t'han fallat altres instàncies. Però en tot cas, nosaltres el que volem debatre en aquesta taula és justament com els mitjans de comunicació han d'abordar o poden abordar la investigació. Abans de donar pas als debatents, m'agradaria fer una petita reflexió que també pot servir com a petit pòrtic d'entrada a la conversa, i és que en aquest debat que sempre hi ha sobre l'objectivitat dels mitjans de comunicació s'oblida que la veritat existeix, que les veritats existeixen. Les veritats existeixen. I si es descobreixen, es publiquen. Perquè per determinades informacions sí que és important la interpretació, el punt de vista de les parts, etc. Però quan un periodista ha estat testimoni, ha vist, té proves, té documents, doncs allà hi ha una veritat que no ha de tenir problemes per ser publicada. Però no és així. Hi ha moltes dificultats en el periodisme d'investigació. Ens acompanyen la Mar Cabra, que és periodista d'investigació i especialista en l'anàlisi de dades. Forma part del Consorci Internacional de Periodisme d'Investigació, on ha treballat en diversos projectes, com ara sobre els paradisos fiscals o el tràfic de teixits humans, per exemple. També està amb nosaltres el Carlos Sánchez, que és director adjunt del Confidencial, que va participar en la revelació dels papers de Panamà en col·laboració amb un equip de 400 periodistes i un centenar de mitjans de 80 països, una investigació coordinada pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació. Atenció a aquest consorci, perquè estic segur que en parlarem molt en aquesta taula. I també ens acompanya en Sergi Picazo, periodista i soci fundador de Crític, especialitzat en periodisme d'investigació i anàlisi crítica de la realitat social i política de Catalunya. Tot un exemple d'aquests mitjans que neixen en aquest moment justament amb la idea de fer aquesta mena de periodisme. Perquè potser, i això és una primera pregunta que adreçaria al Sergi, i passem al castellà com a deferència dels nostres convidats, quizás los medios de comunicación tradicionales ya no cuentan para el periodismo de investigación. Para el periodismo de investigación. Bueno, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos a Crític, que somos un medio de comunicación muy pequeñito, y que solo tiene 2 años y medio de historia, y no sé si casi tendría derecho a estar en esta mesa, pero igualmente gracias por la invitación. No, justo me viene bien para responder a tu pregunta, Xavi, porque yo creo que el mejor periodismo y el periodismo de investigación de lo que va a venir en los próximos años lo tienen que seguir haciendo y lo van a seguir haciendo los grandes medios de comunicación. O sea, no quiero que me pongáis esta responsabilidad a mí, que somos una pequeña cooperativa de periodistas con muy poquitos recursos, muy pocas personas y poco dinero. Y yo exijo y pido, y además sé que va a ser así, que el mejor periodismo lo van a seguir haciendo los grandes medios de comunicación, porque tienen personas, buenos periodistas, dinero, recursos y posibilidades. Otra cosa es que es verdad que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, en tanto que grandes instituciones en este momento de crisis política, crisis económica, crisis de credibilidad de los medios, están sufriendo para hacer periodismo de investigación realmente crítico contra el poder económico y político. ¿No? Contra los dos poderes, ¿eh? No solo contra el poder político o sobre el poder político, sino también en relación a las grandes corporaciones de medios. Pero digamos que esta sería una primera respuesta. O sea, yo creo que ellos tienen que seguir haciendo y lo van a seguir haciendo, pero igual los pequeñitos venimos a estresar a los grandes medios y a los periodistas que trabajan, excelentes periodistas que trabajan
en los grandes medios para que hagan aún más. Paro aquí. De acuerdo. Luego incidiremos en una cuestión, en la dependencia de unos medios y de otros, ¿no? Porque el tuyo representa un medio que nace sin dependencias, ¿no? Y los grandes medios de comunicación sí que tienen esas dependencias y todos las conocemos. Carlos, vamos a seguir estirando este hilo. A mí me gustaría que nos contaras tú cómo ves el periodismo de investigación en el Estado español en estos momentos, en el año 2017, en relación con esos medios tradicionales y estos nuevos medios y también nuevas plataformas que ya no son medios de comunicación, pero que nutren a los medios de información. En definitiva, ¿cómo está cambiando y cómo está ahora el periodismo de investigación en España? Bueno, gracias a todos y buenos días y por invitarnos a la Oficina Antifraude a explicar un poco el proyecto del Confidencial, que es un medio ya, tenemos 16 años, cumplimos este en 2017, pero que hemos ido poco a poco remando prácticamente desde la nada. Empezamos con un capital social de 300.000 euros, con lo cual os podéis imaginar que hoy en día para montar cualquier medio, aunque sea en Internet, 300.000 euros es muy poco dinero. Y el periódico ha ido creciendo y ya somos 150 personas en plantilla. Es decir, y yo creo que lo más importante es que no hemos cambiado nuestra filosofía fundacional, que es simplemente decir cosas que otros no cuentan con nuestra visión, con nuestras equivocaciones, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Yo hay una cuestión, yo supongo que en estos dos días alguien lo habrá dicho porque no digo nada original. Yo no creo en el periodismo de investigación. Yo creo que el periodismo es periodismo y obviamente en el ADN de cualquier periodista está investigar, ya sea una corrupción política, una corrupción económica, una corrupción social o una corrupción de cualquier índole. Yo por mi experiencia profesional he trabajado en radio, en televisión, en prensa escrita. He trabajado en revistas y ahora trabajo en Internet, es decir, que tengo una visión bastante global de lo que es el periodismo. Y sí que he visto que en todos los sitios que he trabajado siempre ha habido un equipo de investigación que no ha investigado. Es decir, y lo que mejor ha funcionado siempre es cuando un periodista realmente tiene interés por saber algo más de lo que quieren decir los gabinetes de prensa, lo que quiere decir el poder económico, lo que quiere decir el poder político. Es decir, no me gusta el periodismo con apellidos. Eso, una de las cosas que me han horrorizado cuando empezamos en Internet era cuando se decía aquello de periodismo ciudadano. Es una contradicción en sí mismo. El periodismo es un trabajo profesional y, por lo tanto, lo que el ciudadano hace muy bien explicarte, ayudar al periodista para que publique cosas con más rigor y con más tino porque probablemente lo ha vivido en primera persona. Pero al final el periodismo es un trabajo profesional que exige contraste y el periodismo ciudadano, por razones obvias, pues no puede serlo. Tampoco me gusta cuando se habla del periodismo en Internet, como si fuera distinto al periodismo en prensa escrita o en revistas o en la radio. Es periodismo, y punto. Lo que sí es verdad que cambia el periodismo de investigación es la forma de trabajar. Es decir, hay una forma, digamos, más superficial, más capilar, que simplemente contar los hechos del día, y luego sí que está la inquietud del periodista en buscar algo más de lo que no quieren contar la gente que tiene la información. Pero eso va en el ADN, insisto, de los periodistas. El cómo lo veo, cómo está en el Estado español el periodismo de investigación, pues lamentable, pues como lamentable es la situación de los medios de comunicación. Es decir, nos encontramos ahora mismo con un combate absolutamente desigual y asimétrico. Es como, volviendo a la vieja metáfora bíblica, David contra Goliat. El mundo es cada vez más grande, el mundo es cada vez más complejo y el mundo cada vez tiene más barreras para dar una buena información. Entre otras cosas, porque los que quieren ocultar información, pues se protegen con murallas de gabinetes de comunicación, asesores, publicidad que pongo o no pongo. Es decir, que hoy en día es una batalla realmente desigual. Pensad que una redacción como la de Confidencial, con alrededor de 100 periodistas y 50, digamos, servicios complementarios al periodismo, pues tu capacidad de investigación es muy limitada y estamos hablando de un medio líder en Internet. Y eso ocurre incluso en los grandes periódicos. Los periódicos que de alcance nacional, pues los medios son muy limitados por razones obvias. Por lo tanto, yo creo que entramos en un terreno en el que el mundo es demasiado ancho y ajeno, como decía el escritor, y nuestra capacidad de penetrar en los intríngulos de poder es muy limitada.
pero yo creo que lo más importante es trasladar a los periodistas que ellos son los que tienen que investigar todos los días y cualquier noticia, por muy pequeño que sea, puede ser investigación. Yo siempre pongo, siempre hay un sesgo con esto de la investigación, parece que lo importante es los asuntos de corrupción política o corrupción económica, pero si un periodista económico no investiga si la contabilidad nacional está bien hecha o está mal hecha, hace mal su trabajo. Por lo tanto, su obligación, es decir, el índice de precios de consumo o la contabilidad nacional no refleja la situación de la economía española. O si la tasa de paro es el 18%, dice el Gobierno, pero en realidad es el 24%, eso es periodismo de investigación. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hemos establecido unos parámetros sobre la periodismo de investigación que tiene que ver solo con los casos de corrupción, cuando realmente, insisto, una vez más, y ya con esto acabo, creo que el periodismo de investigación forma parte del ADN de cualquier periodista, de cualquier sector, de cualquier disciplina. Vamos a avanzar justo en el punto donde lo has dejado, Carlos. Mar, ante este panorama que nos dibujaba Carlos, tan complicado, ¿no? El acceso a las fuentes, el secretismo de las instituciones, los departamentos de prensa que muchas veces, antes de ayudar, lo que hacen es impedir el acceso a la información, aparece un nuevo mundo que es el mundo de los datos. ¿Es ese un nuevo acceso a la información para iniciar investigaciones o historias periodísticas? Pues la verdad es que los datos han estado siempre ahí, ¿no? Nosotros en el periodismo siempre hemos hablado de cuánto paro hay, el porcentaje de personas que hay desempleadas. O sea, las cifras las hemos utilizado y las estadísticas las hemos utilizado desde siempre. La gran diferencia es el acceso a la tecnología, ¿no? ¿Quién no tiene ahora mismo, de todos vosotros, Excel en su ordenador, Excel o algún programa de hoja de cálculo, ¿no? Nos lo venden con el paquete Office, ¿no? Y entonces lo tenemos ahí, algunos lo utilizamos, otros no, pero que hoy en día haya en cada ordenador, en casi todos los ordenadores, un Excel, da un paso, habla un poco de que el acceso a la tecnología para procesar grandes cantidades de información ha cambiado, ¿no? También ha cambiado que hoy en día mucha de la información a la que tenemos acceso como periodistas es electrónica, ¿no? No solo estamos hablando de la administración electrónica, sino que realmente la gran parte de la información, la gran cantidad de información de las empresas privadas, de los gobiernos, de las administraciones, incluso de nuestros propios medios de comunicación, pasa por un ordenador, ¿no? Y entonces eso marca que tenemos que hacer periodismo y periodismo de investigación de una manera diferente. El periodismo de datos se trata de analizar toda esta información, filtrarla y contar una historia de lo que pasa en esas fuentes electrónicas, ¿no? Pero no siempre tiene que haber investigación. Lo que pasa que sí que ayuda a investigación. Hoy en día, en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es la empresa para la que yo trabajo, no hacemos una investigación que no tenga un alto componente de datos, que no tenga un alto componente de información electrónica que hemos filtrado, bien sea porque hayamos recibido una filtración de un bufete de abogados, por ejemplo, Mossack Fonseca, ¿no? Recibimos 40 años de documentos de esta empresa, o bien sean proyectos públicos financiados por el Banco Mundial que ayudan a supuestamente a mejorar la vida de las personas, pero sin embargo han desplazado en la última década a 3,4 millones de personas con estos proyectos, ¿no? Y son datos públicos. O sea, todas y cada uno de los proyectos que hacemos tienen un alto componente de datos. Para mí es difícil pensar, por lo menos en nuestro esquema, hacer una investigación que no pueda sostenerse con datos, porque nos ayudan a demostrar que hay un problema sistémico en la sociedad. Porque los datos son incontestables. Bueno, y porque te permiten ver cosas que no puedes ver solo hablando con la gente, ¿no? Una de mis primeras investigaciones cuando fue como alumna en la Universidad de Columbia en Nueva York, ¿no? Y a mí me habían contado que los niños bajo tutela del Estado tomaban demasiados medicamentos para enfermedades mentales, ¿no? Les medicaban de más, ¿no? Yo tenía casos, encontré casos de niños que estaban con fotos de cuando tomaban 4 medicamentos para enfermedades mentales 4 veces al día, completamente drogados, se quedaban dormidos en clase, tenían que salir a vomitar, tenían efectos secundarios con ronchas de la medicación, ¿no? Y 8 años después no tenían que tomar ninguno de estos medicamentos, ¿no? O sea, una clara sobremedicación. Normalmente, en el periodismo, nos hemos contentado con intentar tener algunos testimonios, intentar, sí, ver
con cuántos testimonios, el mayor número de fuentes posibles, pero somos limitados, ¿no? O sea, hay un número limitado de personas a las que puedes entrevistar en las 24 horas que tiene el día y en los meses que puedas dedicar, o semanas o días que puedas dedicar a la investigación. ¿Qué te permiten los datos? De repente dar el salto de 3 testimonios de niños a poder hablar de a todos los niños del estado de Texas, bajo tutela del estado, ¿no? Entonces, los datos no solo es que sean incontestables, aunque luego, por supuesto, los puedes utilizar mal y puedes manipular, pero bien utilizados son incontestables, pero es que además te permiten ver patrones, te permiten demostrar como con un puñetazo en la mesa de una manera que antes, sin datos, no podíamos hacer. O sea, es muy difícil hablar de un problema sistémico si solo tienes 10 testimonios. O por mucho que hayas entrevistado a 100 personas, ¿cuántos son 100 de 40 millones de personas, ¿no? Entonces, los datos te permiten extrapolar de los testimonios que tú tienes a un problema que es, pues eso, que es una evidencia que no se puede obviar. Os animo a los tres. Exacto. Sí, pues, adelante. Complementar lo que decía Marc, que tiene mucha razón. Era Churchill, creo que, el que decía que las únicas estadísticas que se quería eran las que él mismo manipulaba. Es decir, el problema de los datos es que no son neutrales. Es decir, hay que interpretarlos correctamente. Y efectivamente, es decir, la herramienta que tenemos hoy en día los periodistas para saber la verdad de las cosas son extraordinarias. Pensar que ahora tenemos un Excel para saber, para poder explotar información. Estoy pensando, imaginaos, millones de datos que aparecen en la declaración de la renta. Por eso yo insisto mucho en que el periodismo de investigación siempre tenemos un sesgo, y yo digo, yo soy del equipo fundador del Mundo, es decir, desde que estábamos el 4 de septiembre del 89 y éramos igual, en una cosa muy pequeñita, donde los cables están por el techo porque no había dinero para poder soterrar los cables y así todos sacamos el asunto Filesa, Malesa, Time Sport, Mariano Rubio, bueno, todos los temas que vosotros conocéis. Es decir, pero no teníamos esas herramientas tan extraordinarias como tenemos ahora mismo con una tabla Excel, pues para saber, por ejemplo, los microdatos que ofrece el movimiento laboral en España en los últimos 15 años, o saber realmente dónde están los focos de pobreza en España a la luz de la información que te da el Ministerio de Empleo sobre pensiones, o no saber muchísimas cosas que hoy podríamos utilizarlos. Y eso yo creo que lo relevante es utilizar bien una herramienta tan formidable como dice Marco. Luego volveremos a la cuestión de los datos y la pregunta es si los periodistas, que salimos con la licenciatura de la universidad, estamos preparados para acceder y sobre todo para trabajar e interpretar esos datos, esos Excel, ¿no? que comentaba Mari, si ahí están haciendo un nuevo periodista, un tecnoperiodista, o se trata simplemente de alguien que debe asesorar al periodista para que pueda procesar esos datos y a partir de ahí crear una historia periodística. Sergi, hemos hablado también de la dificultad de acceder a las fuentes. Está cambiando el marco legislativo, sí que hay cambios ahí respecto a la transparencia, el acceso a datos, pero la pregunta es, cuando, por ejemplo, desde Critic intentáis acceder a través de alguna administración pública a algún dato para elaborar una información, ¿qué respuesta tenéis? Y en cualquier caso, si hay facilidades para acceder a esa información o no. Voy a hacer un poco largo. Adelante. Pues no es tan fácil de responder. El presidente Theodore Roosevelt, en Estados Unidos a principios del siglo, llamó a los periodistas que buscaban entre los datos de esa época, muckrakers, escarbadores de la basura, porque le molestaban mucho, eran periodistas que molestaban, que incordiaban al poder y digamos que les llamó despectivamente escarbadores de la basura. Nosotros, salvando las distancias, intentamos escarbar en otras basuras, en los datos de Excel de las instituciones. Esto es un poco polémico porque hay quien, desde la academia incluso, otros compañeros periodistas consideran que el periodismo de datos, el periodismo, ¿no? Incluso trabajos espectaculares como, ¿no?, el tema de Panamá, que no son periodismo de investigación. Porque la imagen que seguramente todos tenemos del periodismo de investigación es Watergate. Solo el periodismo de investigación, solo Watergate es periodismo de investigación, ¿no? Yo, igual que decías, Carlos, yo defiendo que esto no va a ser así en el futuro, básicamente porque también se ha confundido mucho el periodismo de dossier, periodismo de filtraciones, con periodismo de investigación, ¿no? Cuando te llega un documento
fantástico y que es noticia, o te llega un sumario judicial que está bajo secreto de sumario, o te llega una información, no sé, la libreta de Bárcenas, es muy buen periodismo, hay que sacar esa noticia, yo creo que es una noticia súper relevante, pero eso no sé si es tanto periodismo de investigación como periodismo de filtración. Entonces, ahí voy a la pregunta. Nosotros, como no teníamos muchas fuentes, éramos un medio muy pequeñito y seguramente los grandes filtradores filtran o suelen filtrar a grandes medios de comunicación porque interesa que la noticia llegue a un público más amplio, nos hemos especializado en escarbar, hacer todo un trabajo de tratamiento, de búsqueda y de análisis de los datos públicos, aquellos que ya de una manera bastante sencilla podemos acceder a través de los portales de transparencia de las instituciones, también de algunas empresas, de algunas grandes empresas, de empresas que están en el IBEX 35. Hay bastante información que están obligadas a dar. Y luego a través de todo lo que serían las preguntas, a través del derecho de acceso a la información pública. Al menos he de reconocer que no sé en otras comunidades y tampoco sé exactamente en el Estado, pero en la Generalitat ha habido un gran avance en el tema de poder preguntar como ciudadanos, cada uno de vosotros, y evidentemente los periodistas aprovechamos mucho eso, todo lo que queráis saber. Luego hay todo tipo de matices, ¿no? Pero que no solo tenemos que contentarnos con el DOC, con el BOE, con el Registro de Contratación Pública, que son herramientas que nosotros usamos mucho, sino que ahora podemos preguntar cualquier cosa tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Barcelona. Aunque he de decir que la herramienta del Ayuntamiento de Barcelona, ahí había que mejorarla un poco, pero bueno. Una anécdota sobre esto de los datos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es muy complejo para un ciudadano normal poder hacer una pregunta a través de los portales de transparencia, a través del derecho a información pública en el Ayuntamiento de Barcelona. Es de una complejidad técnica porque la web no funciona muy bien, necesitas el Microsoft Explorer no sé qué, versión 4. No sé qué, que entonces no va, entonces tienes que tener, bueno, es muy complejo. Yo creo que habría que facilitarlo un poco para que el ciudadano, con su ordenador normal, pudiera hacer la pregunta que sea. Normalmente, para los que no saben cómo funciona esto, al menos en la Generalitat, no sé, en otras preguntas, se pueden hacer a través de ministerios o tal, uno puede hacer cualquier pregunta mientras sea competencia del organismo público en concreto y digamos, el organismo tiene un mes, aunque puede pedir una prórroga de 30 días más, para contestarte. Puedes preguntar cualquier cosa. Nosotros hemos preguntado cualquier cosa que se nos ocurría. A veces las respuestas no son muy útiles porque entonces te inundan con un exceso de Excel y de datos donde no encuentras nada y está mal ordenado, etcétera, etcétera, y es muy difícil acceder. Entonces requiere ahí un tratamiento de los datos, un esfuerzo. Y ahí hemos pedido de todo, desde los bufets de abogados que trabajan para la Generalitat hasta de dónde provenían, de qué cuerpos provenían los Mossos de Escuadra, las sanciones que tienen los policías y muchas cosas. Hay algunas que nos han denegado. Por ejemplo, una pregunta que hicimos, queríamos saber dónde tenía acciones depositadas el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas. Artur Mas, en el portal de transparencia del govern, explicaba pues, su patrimonio, si tenía un apartamento, un piso, un parking, y entonces ahí ponía que tenía 300.000 o 400.000, no me acuerdo exactamente, euros depositados en acciones. Y dijimos, bueno, pues queremos saber en qué empresas tiene el presidente de la Generalitat. Y esto no nos lo pudieron dar, porque afectaba a la intimidad de un tercero, presidente de la Generalitat. Pero bueno, sí que sabemos la plaza de parking que tiene y el piso, pero bueno, eso no podíamos saber. Bueno. Por ejemplo, también preguntamos, otra cosa que no nos pudieron dar es, la Generalitat tiene unos créditos, una deuda bancaria muy grande. La principal es a través de los mecanismos de crédito del Estado con el Estado español, pero también con bancos privados, catalanes, españoles o internacionales. Quisimos preguntarlo y tampoco, porque afectaba al secreto bancario. Bueno,
pues tampoco lo hemos podido saber. Pero luego hay otras cosas que sí que, o sea, que hay dificultades. Hay dificultades cuando afectan a terceros, cuando afectan a secretos, cuando afectan a contratos privados, que no se pueden dar. Bueno, es discutible, ¿eh? Luego uno puede ir a recurrir a través de mecanismos de recursos que existen y tal. Normalmente pierdes casi siempre que pides algo en la GAIP, que es el sistema para recurrir. Pero, y acabando con una anécdota, reivindicando un poco el trabajo de investigación que requieren los datos que nos llegan. Nosotros al Ayuntamiento de Barcelona le pedimos todos los viajes, las dietas, los hoteles y el coste de los vuelos de los alcaldes Hereu, Trias y lo que llevábamos de Ada Colau en ese momento, ¿no? En plan, porque bueno, nos interesaba saber a dónde iban, cuánto gastaban, etc. Nos costó unos meses, pero bueno, era un trabajo de recopilación. Digamos, creo que en algunos departamentos nos tienen mucha manía, porque claro, pedimos unas cosas que eso da un trabajo al funcionario de recopilar todos los datos, pero bueno, así ya lo tienen recopiladito para algún día, ¿no? Y entonces nos pasaron un Excel muy largo, con muchos viajes, muchas dietas, muchos hoteles. Bueno, había datos curiosos. Pero más allá del efecto cotilleo que podían tener esos datos, nosotros, claro, le intentábamos buscar la punta periodística. Y en todos esos viajes descubrimos que había, del exalcalde Trias, 6 o 7, 8 viajes en agosto, siempre en agosto, alguno en julio, a Menorca. Está bien, Menorca en agosto, julio estará bien. Pero bueno, más allá del efecto cotilleo, es verdad que, claro, con un poco de experiencia, que es lo que, claro, y de conocimiento, esos datos no dicen nada más allá de, oh, el alcalde le pagamos las vacaciones en Menorca. Bueno, no era exactamente así, porque lo que pasaba es que el alcalde Trias tiene casa en Menorca y veranea en Menorca desde hace 30 o 40 años. Pero es verdad que algunos viajes a Menorca se los pagaba el Ayuntamiento de Barcelona. Teóricamente era porque tenía actos en Barcelona a los que tenía que volver y luego le devolvíamos a Menorca. Eso podía ser problemático, pero bueno, al final era legal, no había ningún problema. Bueno, si tienes que venir el 15 de agosto a las fiestas de Gracia, pues, y estás en Menorca, pues tienes que venir. Pero, claro, había un viaje muy raro que era fuera de agosto, que era a finales, mediados de julio. Y pensamos, a mediados de julio el alcalde en Menorca y tiene que ir y volver y tal. Y entonces, bueno, pusimos a buscar la fecha, como sabíamos la fecha, y casualmente ese día la hija de Artur Mas se había casado en Menorca, porque también veranean en Menorca, pues la familia Mas. Y entonces dijimos, hombre, digo, le hemos pagado el viaje a Xavier Trias a la boda de Menorca, digamos, de la hija de Artur Mas, es un acto oficial del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que ir y tal. Y bueno, gracias a las páginas de Meroteca de La Vanguardia, casi de prensa rosa, vimos ahí que bueno, que solo la única, ¿no?, el único así que vino como representación de una institución era el alcalde de Trias, ¿no? Casualmente publicamos esa información, eran 300 euros, era una gran corrupción, era más bien una anécdota. Casualmente ese día le entrevistabais en BTV al alcalde Trias y la periodista tuvo a bien preguntarle, el alcalde montó en cólera, dijo que devolvería el dinero y que, bueno, lo de su mujer se lo había pagado él. Pues bien, correcto y tal. Pero, bueno, más allá de la anécdota, bueno, esas dificultades que tiene y que no solo los datos lo tienen todo, sino que tienes que hacer un pequeño trabajo o un gran trabajo en algunos casos, ¿no?, de poner en contexto, saber qué cosas son legales, qué cosas son ilegales, qué cosas son legítimas, qué cosas, aunque son legales, no son muy legítimas, etcétera, etcétera. Sí, ahí puntualizaron también una cosa que tú dices, ¿no? Muchas veces, y aquí ayer hablasteis, ¿no?, también de filtraciones y de cómo se reciben las filtraciones, y espero que podamos hablar un poco también de eso, porque yo creo que estamos ante un nuevo paradigma, un nuevo estándar en el que las filtraciones masivas están a la orden del día y cada vez nos llegan filtraciones más grandes a los periodistas. Antes te tenían que dar los documentos físicamente. Hoy en día te pueden llegar adjuntos en un correo o te pueden mandar un disco duro, ¿no? Esto es un tema que me gustaría ver si profundizamos después, pero por no hablar de mi libro, lo que yo sí que quería comentar es que justamente en este paradigma en el que tenemos el periodismo de siempre, del periodista que tiene fuentes, que recibe filtraciones, que le pasan cosas, o filtraciones legales,
como las que tú estás mencionando, ¿no? De utilizamos la ley para conseguir información que no conocíamos de otra manera. Creo que es muy importante aclarar esto del periodismo de investigación y el periodismo de filtración, ¿no? El que haya una filtración no quiere decir que sea periodismo de filtración. Yo creo que hay un concepto erróneo en la cabeza de muchos periodistas y de muchos ciudadanos de, es una filtración, no han hecho ningún trabajo, ¿no? Y bueno, hay algunos periodistas que sí. Cuenta cómo fue lo de Panamá. Y yo soy la primera que soy crítica con nuestra profesión, ¿eh? Hay algunos periodistas que reciben un dossier por la tarde y al día siguiente es portada del periódico. Lo siento por ellos, no es la manera en la que yo trabajo ni en la que trabajamos en mi empresa. En los papeles de Panamá, que recibimos 11 millones y medio de documentos de esta empresa panameña, Mossack Fonseca, que era de Panamá pero tenía sedes en unos 40 países del mundo, estuvimos trabajando un año entero, unos 400 periodistas, para poder desgranar qué pasaba con esos 11 millones y medio de documentos, ¿no? Entonces, no nos quedamos solo con lo que nos llegó en la filtración. Tú luego, una vez que te ponías a investigar, Messi, ¿no? Messi salía en la filtración con sociedades que no estaban ahora mismo siendo investigadas por la justicia, ¿no? Pues bueno, descubrimos a Messi en los datos y de ahí empiezas a tirar y empiezas a hablar con fuentes, haces el periodismo de toda la vida, ¿no? Que es, hablas con fuentes, buscas qué otros documentos hay, qué documentos públicos, qué más puedes encontrar por ahí, qué más te pasan por otros lados, y entonces haces tu noticia completa y redonda, ¿no? Y por eso tardamos tanto. Carlos, que hace tiempo que no hablas. Ahora pensaba en lo que decía Mar. Claro, eso son muchas horas de trabajo. Supongo que mucha gente dedicada a procesar todo ese material, por lo tanto, ahí veo costes. Sí. El periodismo de investigación, tú antes has dicho, no, trabajar desde la investigación es muy costoso para un medio de comunicación. Sí, evidentemente, es muy caro porque no sabes si hay final feliz o no lo hay. Es decir, hay veces que estás investigando una línea que te parece creíble y luego resulta que lo que te han vendido es bacalao, como se dice habitualmente en el argot un poco cheli del delincuente. Yo creo que, evidentemente, lo que decía Mar ahora de las filtraciones son tan viejas como el periodismo. Es decir, no se entiende el periodismo si no es porque alguien quiere contar algo que no se sepa y que pueda hacer daño, y por eso siempre tenemos que hacernos la famosa pregunta que se hacían los romanos hace 2000 años, ¿a quién beneficia? Qui prodes, cuando tú sacas una información. Y ahí te planteas muchas cuestiones incluso de orden ético. Yo recuerdo en el mundo que nos pasaban informaciones pocos días antes de algunos periodos electorales. Y entonces el periodista dice, esa noticia es cierta, pero a mí me la cuentan no porque quieran desvelar la información, sino porque quieren hacer daño al gobierno, a la oposición, a quien corresponda del líder político. Por lo tanto, ahí te planteas un debate ético y profesional. ¿Debo publicarlo o no debo publicarlo? Alguna vez lo hemos publicado y nos han puesto a parir, y otra vez no lo hemos publicado y nos hemos hecho harakiri diciendo, teníamos que haberlo publicado porque este individuo ha salido elegido y era un corrupto. Es decir, esos son debates éticos que son consustanciales al periodismo. Carlos, ¿ético o que ese medio lo publicará o no en función de... No, yo digo su, poniendo en el sentido más ético de la palabra. O muchas veces también tenemos eso, se hablaba antes en la intervención del periodista de The Guardian sobre la teoría de la conspiración. Yo creo que ahí muchas veces vemos que demasiadas ocasiones los políticos, sobre todo, y también muchos ciudadanos, pensamos que los periódicos publican cosas porque siempre hay alguien que está usando, y hay veces que las cosas son mucho más sencillas. Bueno, también vemos House of Cards, que las filtraciones seguro, pero yo no, fíjate, yo te voy a recordar, yo voy a poner una anécdota que lo viví, y además viene bien porque ocurrió en Barcelona. Caso Filesa. Yo estaba en el redactor jefe del equipo de economía del Mundo. Antes de Semana Santa llegó material informativo que llegó a Nacional y a Economía, con muchísima documentación del famoso contable Von Sowen, creo que se va a recordar, de Filesa. Y llegó mucha información. Y en aquel momento pues no le dimos ninguna importancia. Y llegó la Semana Santa y no teníamos para abrir. Y alguien dijo, ¿te acuerdas aquello que llegó de Barcelona? Eso era el caso Filesa. ¿Por qué lo publicamos? Pues porque en ese momento teníamos la oportunidad. Alguien puede pensar, es que en ese momento estaban las escuchas del CSID, cuando el número uno se metía con el número dos, con Felipe González, con Chique Venegas, y entonces esto lo han sacado, porque no, todo es mucho más sencillo la mayoría de las ocasiones, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Sergi. No lo veo. ¿Lo protesto?
Un momento, vamos a cerrar con la intervención de Sergi este debate, pero a mí me gustaría poner en el centro de la mesa la figura del alertador. Estamos en unas jornadas que han puesto al alertador en el centro y creo que más allá de los datos, de las fuentes a las que nosotros podemos acceder como periodistas, es importante saber cómo desde los medios de comunicación establecemos relación con esa persona que nos llama, a lo mejor con miedo, por lo que puede suponer que se publique esa historia, y qué empieza, qué proceso empieza con esa persona o con esa entidad o con esa organización cuando recibimos esa llamada. Sergi, tanquem aquest debat. Vale. No, desde el cariño. No, solo estoy de acuerdo en que es muy sencillo, que no hay que buscar grandes conspiraciones. Los medios de comunicación no son actores neutrales, son actores políticos. Los medios de comunicación, digamos, tienen un posicionamiento. El periodismo es un punto de vista y claro que hay línea editorial y claro que hay ideología y claro que hay dependencia de la publicidad y claro que hay propietarios de los medios. Es difícil, no imposible, que un medio de comunicación publique una información en contra de los intereses de los propietarios de los medios de ese medio de comunicación. Es difícil. Es difícil que Critic publique una información contraria a los intereses de personales contra mí, digamos, contra Sergi Picazo o contra mi socio Roger Palau o contra mi socio Joan Vila. O sea, es muy difícil que yo publique una información en contra mía. Difícil. Podría ser que lo haga, pero es difícil. Entonces, no imposible. No imposible, sería un poco tonto, pero quizá un día lo hago por un ataque ético que tenga, pero no sé. Entonces, si es difícil en mi caso, ¿no? Todo el mundo lo ve muy claro, pues también será difícil, imagino yo, quiero imaginar, no sé, no pongo la mano en el fuego, que será difícil que El País publique una información totalmente contraria a los intereses de los accionistas o de los principales accionistas del diario El País o del Grupo Prisa. Difícil, no imposible. ¿No? Es difícil que un medio de comunicación publique una información contraria a los sus principales anunciantes. Es difícil, no imposible. Claro que hay muchas informaciones que se publican en contra de los intereses de los grandes anunciantes. Sí, puede ser, pero en la medida que tu dependencia de la publicidad es mayor, te pone más presión sobre la mesa. Decía un profesor de la facultad, Xavier Giró, que contra los malos, o contra los pobres, o contra los nadie, necesitamos más pruebas. Hay menos pruebas que contra los poderosos. Contra los poderosos necesitamos más pruebas. Tú no te la juegas contra Telefónica, contra el Banco Santander, como te la puedes jugar contra un actor menor de la realidad social y política. También existe una tercera opción, que es difícil publicar informaciones en contra del poder. Porque el poder tiene muchos resortes, muchas posibilidades de influir, muchas capacidades para llegar a influir sobre tu línea editorial. Y finalmente, es difícil publicar cosas cuando tienes la amenaza de demandas o querellas judiciales. Es una presión añadida. Y tú sabes quién tiene mejores abogados y quién no tiene tan buenos abogados. Y en plan, cuando publicas algo contra alguien que ya te ha advertido que a la próxima te cae una demanda, bueno, te lo piensas dos veces. Pero yo digo que es sencillo, sin buscar conspiraciones, es sencillo. Dependencia de la propiedad, dependencia de la publicidad, dependencia del poder político y dependencias de las querellas. Una anécdota pequeña, pero digamos que es una pequeña victoria, por hablar de un caso propio y personal. Critic fue recientemente demandado por la constructora Teico, de la familia Sumarroca, por un artículo que básicamente decía que la Generalitat había adjudicado 30 millones de euros a los Sumarroca después de que Teico fuese investigada por el 3%, incluso su sede fue escurcullada, ¿cómo se dice? Registrada por la Guardia Civil. Era información que aparecía en el registro de contratación pública de la Generalitat y nos demandaron por eso. Bueno, retiraron la demanda.
por suerte, y no ha habido juicio y tal. Pero aviso a navegantes. Yo ya sé que Teico lee los artículos y que un día me puede demandar. Ya lo sé. Ahora no pasa nada, han retirado la demanda, ¿no? Nos hemos salvado. 400.000 euros nos pedían en la demanda. Básicamente, si el juez les da la razón, Critic cierra. Con lo cual, la presión judicial es un elemento a tener en cuenta. Perdón. Yo quería añadir un par de cosas y enlazar con lo que decías de los alertadores, que me parece muy interesante. Creo que es interesante que hay un nuevo tipo de actor en el panorama mediático, sobre todo a nivel internacional, que son los medios de comunicación sin ánimo de lucro, ¿no? Que es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Insisto, la empresa para la que trabajo, que me paga, a pesar de ser sin ánimo de lucro, me paga todos los meses. Básicamente, ¿qué quiere decir que seamos sin ánimo de lucro? Quiere decir que en vez de que nos financiemos, que los 3 millones de dólares que tenemos de presupuesto anual los financie anunciantes, ¿no? Lo financian grandes fundaciones que donan, para que podamos trabajar, que está público, por cierto, en nuestra página web, quiénes son, grandes filántropos, ¿no? Hay un filántropo australiano que nos financió durante un tiempo con 1,5 millones de dólares para que trabajáramos durante varios años, y de microdonaciones, ¿no? Vosotros mismos podéis ir a nuestra página web y donarnos 100 dólares o 10 dólares todos los meses, ¿no? Además, somos muy... El número de donaciones es muy fácil, icij.org. Por supuesto, la gente que dona normalmente, nosotros tenemos sede fiscal en Estados Unidos, dona porque en Estados Unidos tiene una serie de beneficios fiscales por donar, ¿no? Igual que aquí, si donáis a una fundación, pues os podréis desgravar luego parte de esa donación al final en la declaración de la renta, ¿no? Entonces, es interesante porque yo nunca me he sentido más independiente que trabajando para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Nos ha aparecido el HSBC, que es uno de los principales bancos del mundo y uno de los principales anunciantes de muchos diarios del mundo. Y mi jefe es que ni se le movió un pelo. Nos ha aparecido el Banco Santander. Nos han aparecido bancos, nos han aparecido personas magnates importantes de todo el mundo, nos ha aparecido Putin, ¿no? Y no se le ha movido un pelo a mi jefe. Entonces, ¿por qué? Porque realmente lo que nos piden los donantes es impacto, ¿no? Nos piden que realmente nuestras investigaciones sí que sean gordas, que consigamos efectos. Por ejemplo, los papeles de Panamá, tenemos registradas que hay al menos 150 investigaciones abiertas en 79 países, dadas nuestras revelaciones, ¿no? Entonces, esto es otra manera de hacer. Y luego, también digo, es menos fácil que conspiren con que hay algo oculto si tú eres transparente con quien te da tu dinero. Y el problema que tenemos en los medios de comunicación es que no decimos cómo nos financiamos, ¿no? Entonces, en la página del consorcio podéis ir y podéis verlo. Hay medios que sí que lo dicen. Bueno, lo decimos. La gran mayoría de los medios. Mar, falta que cuentes otra cosa. Ese consorcio... la información de dónde la rebe, la recibe, las alertas, claro, ¿de dónde le llegan? Perfecto. Solo una cosa antes de esto, muy rápido, con respecto a los costes, que también ha salido el tema. Por supuesto, el periodismo de investigación es costoso. Seamos egoístas. Y como que para poder hacerlo tenemos que ser egoístas. O sea, tenemos que hacer algo, porque si no, nuestros jefes no nos van a dar el tiempo. Seamos egoístas y compartamos. Y eso es lo que hicieron los periodistas de los papeles de Panamá. Ellos recibieron los 11 millones y medio de documentos y dijeron, ¡puf! Menudo marrón, ahora mirar, estos 11 millones y medio de documentos, nosotros en Alemania, que somos dos, ¿no? En Alemania. De los periodistas del Süddeutsche Zeitung. Bueno, pero entonces, ¿qué cogieron? Y dijeron, menudo marrón, pues vamos a distribuir el marrón entre 400 personas de todo el mundo, de más de 100 medios de comunicación. Antes David Leid justamente hablaba o nos decía eso, ¿no? Lo importante que es que la cosa no se quede en un solo medio o en un solo país incluso, ¿no? Cuando se trata de casos como ese. Y eso ayuda a luchar contra presiones, eso ayuda a luchar contra el problema de los costos y eso ayuda a expandir tu impacto. Y el poder investigador que tú tienes, ¿no? O sea, que contra la crisis, colaboración. Con respecto a cómo recibimos la información, mira, yo creo que estamos, lo que os decía, para mí, ante un nuevo paradigma de cómo recibimos información del mundo, ¿no? Wikileaks, que me imagino que se habrá mencionado varias veces entre ayer y hoy, abrió la punta de lanza de cómo una página web
de una organización que se había creado, que no era ni siquiera periodística, de repente podía recibir algo tan brutal como un vídeo demostrando que se mataban unos periodistas de Reuters o cómo se estaba operando en la guerra de Afganistán y en la guerra de Irak, ¿no? Y los cables diplomáticos. Desde entonces yo creo que los medios de comunicación hemos despertado a esa nueva realidad en la que cualquiera que quiera informar nos puede pasar información. Y hoy en día los grandes medios de comunicación tienen portales de filtración segura, como el que estáis viendo en la pantalla, que es el portal de... O sea, esta es una página web en la que explicamos cómo nos puedes filtrar en el consorcio, ¿no? O sea, nosotros tenemos, pues, por ejemplo, la página web de los papeles de Panamá, hay una parte que pone Leak to us, filtranos a nosotros, en la portada... Muy enseguida, ¡fíltranos! Y aquí te explicamos cómo nos puedes filtrar. Y hay diferentes maneras de filtrarnos, ¿no? Nos puedes mandar una carta a nuestra dirección, que realmente mandar una carta es una de las maneras más seguras de poder filtrar, o puedes filtrarnos a través de tu ordenador utilizando un sistema súper seguro que es un buzón de filtraciones que se conoce como SecureDrop, ¿no? Que es el nombre del buzón. ¿Qué pasa? Que nos estamos encontrando un problema y es que los filtradores... No conocen tanto la tecnología, los alertadores, no conocen tanto la tecnología como para poder cubrir sus pasos, ¿no? Entonces, claro, para poder filtrarnos a través de este buzón, tienes que utilizar Tor. ¿Quién de aquí ha utilizado Tor alguna vez? Levantad la mano. Vale, pues si me queréis filtrar, ya no me podéis utilizar este buzón seguro, ¿no? Tor es un navegador especial, una versión de Firefox, como Chrome, un navegador que básicamente oculta de dónde está viniendo tu tráfico, ¿no? Entonces, si tú te estás conectando, me estoy conectando desde este ordenador, me conecto con Tor, pues no se sabe que me estoy conectando desde Barcelona. Mi tráfico de repente rebota como por 7 puntos diferentes y entonces parece que estoy entrando desde Hong Kong, ¿no? Pues bueno, este sistema es un sistema para poder garantizar la seguridad complejo. ¿Complejo qué quiere decir? No solo te tienes que conectar como alertador utilizando Tor, sino que yo luego como periodista también tengo que utilizar Tor. Una vez que coja la información, porque es completamente anónima, no me tienes que decir quién eres, yo me lo tengo que meter en un USB, que tiene un sistema operativo seguro que se llama Tails, que no sé si os suena, pero vamos, no, la gente no lo conoce. Cojo y lo meto en un ordenador que no ha sido conectado a la red de internet nunca, y ahí me abro la filtración, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos un poco en este punto de cómo podemos comunicarnos con estos alertadores. El New York Times, que también tiene una página de... ¿Quieres contarnos algo? Y más ahora mismo en Estados Unidos de Trump, todo el mundo, todos los medios de comunicación están... ¿Quieres filtrarnos? Porque se está filtrando más que nunca. Pero claro, las filtraciones no siempre tienen que ser documentos, ¿no? Entonces también se ofrecen maneras de comunicarse a través de SMS, ¿no? De programas de SMS. WhatsApp, que es una aplicación que... ¿Quiénes utilizáis WhatsApp? Levantad la mano, por favor. Vale, ahora sí, ¿no? Filtrando por WhatsApp, ¿no? Pues entonces, WhatsApp, ¿por qué es WhatsApp seguro? Porque garantiza encriptación extremo a extremo. ¿Qué quiere decir? Que el teléfono de la persona de la primera fila que me quiere filtrar y mi teléfono están encriptados con un canal seguro en el que solo puede leer ella y puedo leer yo lo que nos estamos comunicando. Ni siquiera WhatsApp en sus servidores tiene acceso a nuestra comunicación. Otra manera de hacerlo, Signal, que lo veis aquí, es otra aplicación de mensajería, teléfono móvil, que se recomienda un poquito más porque es de código abierto y entonces ha sido auditada por la comunidad de seguridad, ¿no? Porque WhatsApp, por cierto, recuerdo que pertenece a Facebook. Entonces, si bien Facebook y WhatsApp no pueden leer tus mensajes, sí que tienen lo que se llaman los metadatos, que es quién se comunica con quién. Sí saben que ella me ha mandado un mensaje. No saben lo que ha dicho, pero saben que ella me ha mandado un mensaje. Yo no sé, me tengo que fiar de que WhatsApp no se lo dice a nadie, pero lo mismo si alguien en Rusia presiona al jefe de WhatsApp, pues lo mismo le dice que nos hemos comunicado, ¿no? Entonces, esto, nada, por deciros, el New York Times, Washington Post, igual, con alguna opción más, El Confidencial acaba de lanzar en España un portal muy parecido con estas opciones, ¿no? También probablemente habréis hablado de Filtrala, ¿no? Que es otra plataforma diferente que hace un poquito más seguro el que el alertador mande la información. Aunque, claro, ¿qué es más seguro? Pues que si no utilizas Tor, tienes que utilizar HTTPS, que es una conexión segura, pero no 100% segura, porque sabes que es esta IP la que estás utilizando, ¿no?
sea, que alguien sabría que si algo yo ahora mismo me pusiera a filtrar, sabrían que es desde este ordenador, bueno, desde este ordenador en esta localización, ¿no? Y luego, para que haceros ver que no solo quieren recibir filtraciones los periodistas, es que Michael Moore, bueno, que podemos considerarle periodista en parte, ¿no? Pero no es un medio de comunicación, no son los medios de comunicación. En parte, no es. Hablar de Michael Moore me va a extender mucho, así que no lo voy a tratar. Pero bueno, Michael Moore, que no es un medio de comunicación, también acaba de lanzar TrumpyLeaks. No sé si lo habéis visto, pero es lo mismo. TrumpyLeaks es lo mismo, es hola, creo que Trump es terrible, estamos en un momento peligroso, pero ¿qué dice? ¿Qué acaba diciendo? Si nos vamos a TrumpyLeaks, pues TrumpyLeaks es lo mismo. Fíltrame utilizando Signal, ¿dónde está aquí? Signal, Pirio, que es otra aplicación, WhatsApp, o mándame un correo encriptado o mándame una carta, ¿no? Entonces, bueno, hay que adaptarse a la manera de recibir información de manera tecnológica, porque, recordando, Pentagon Papers, los papeles del Pentágono, una de las principales filtraciones del periodismo, finales de los años 60. ¿Cómo se recibió esa filtración? Un alertador tuvo que fotocopiar los papeles de ese informe, que son 7.000 páginas sobre la guerra de Vietnam, y pasárselo físicamente, las 7.000 páginas, a periodistas, ¿no? Watergate, se tuvieron que quedar con Garganta Profunda en el parking para que nadie supiera quién era Garganta Profunda, etcétera, etcétera, ¿no? Papeles de Panamá, estaba Bastian Obermeier, el periodista alemán, en su casa, lidiando con una familia enferma, porque estaban todos enfermos y con un jaleo en medio familiar, y recibió un mensaje de la nada. Hola, ¿estás interesado en datos? O sea, que ya no hace falta que te veas con nadie, ya no hace falta que te den unos papeles, estás en tu casa y te puede llegar un mensaje, ¿no? En el consorcio, ¿Cuántos mensajes, cuántas alertas recibís, estáis recibiendo? Pues no tengo los datos, pero es que estamos ahora mismo en un pleno debate interno de cuál es la mejor manera de filtrarnos. Porque no nos filtra tanta gente por SecureDrop, aunque, o sea, con el servidor esté seguro. Pero bueno, a veces nos filtran pues de todas las partes del mundo, ¿no? Y en ese intercambio de mensajes encriptados, ¿hay algún momento en que llegáis a establecer contacto con ellos, si ellos acceden? Sí, o sea, lo que permiten estos sistemas, estas plataformas, también con Filtrala es igual, es que te puedas mensajear con la persona sin que tú tengas que saber quién es la otra persona, ¿no? Y luego, pues claro, puedes ver, o sea, puedes pedirle cuál es la identidad y que si os podéis ver físicamente. Pero en algunos casos, bueno, en la fuente de los papeles de Panamá, John Doe, fulanito de tal, sigue siendo anónima, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me sigo quedando con Garganta Profunda en el garaje. La verdad que me parece mucho más romántico y literario para un periodista, pero sí, evidentemente, los nuevos tiempos adelantan, que es una barbaridad, y hay que hacer caso a las nuevas tecnologías. Pero al final el periodismo no solamente es dar información, sino además tener una conciencia social, y eso te lo da, digamos, el contacto con los problemas de manera más real. Yo creo, lo que decía antes Sergi, tiene razón, pero tiene razón, pero no siempre en todos los casos. Es decir, las redacciones de los periódicos no son organismos unicelulares, sino son órganos complejos, donde tiene muchísima gente trabajando, muchas veces en líneas opuestas. Yo siempre pongo el caso, cuando se dice que los periódicos no publican cosas que no le gustan a sus anunciantes, pues en el número 2 del periódico El Mundo, en el número 2, se sacó una doble página contra El Corte Inglés, que rompió parámetros porque no estábamos acostumbrados a eso, pero sucedió. Bien. Es decir, ese concepto de línea editorial, yo creo que es un concepto que en algunos medios de comunicación seguro que funcionan como un ejército. Hay un director, un subdirector o un vicedirector que controla cada una de las líneas que se publican en un periódico, pero eso no ocurre en la mayoría de los casos. Los periódicos dan cada día 100, 120, 150, 200 noticias, y no hay capacidad de controlar, desde el punto de vista de contenidos informativos, lo que se publica en un periódico. De hecho, hay periódicos como el mío, y voy a contar una cosa muy personal. A nosotros nos puso, a mí mismo, una demanda el famoso comisario Villarejo, porque decíamos que le acusábamos de estar en las cloacas del Estado. Pero yo tengo conciencia de que compañeros míos bebían de las fuentes de Villarejo. Es decir, ¿por qué? Porque al final los periódicos son cosas muy complejas. Otra anécdota muy, muy curiosa, os acordáis, en los años 90, cuando había la famosa pinza entre
el Partido Popular y la Izquierda Unida de Anguita, Pedro J. en El Mundo defendía las huelgas generales contra el Partido Socialista. Pero como teníamos un periódico que era El Día de Baleares, donde los accionistas eran los empresarios de Baleares, en Madrid se hizo una editorial a favor de la huelga y en Baleares en contra de la huelga. Quiero decir con esto que los periódicos son muy complejos. Hay muchas noticias que se publican que van contra la línea editorial. ¿Qué es lo que nos va contra la línea editorial o contra los intereses de los accionistas? ¿Qué es lo que nos garantiza el que esas filtraciones que el consorcio y que Mar ha destacado se van a publicar? El que haya murallas chinas entre la labor, entre el propietario del periódico y la redacción. Y en algunos casos sí se cumple. Yo he trabajado en muchos medios donde se han comentado cosas que al editor de turno se le han puesto los pelos como escarpias. Pero es así la vida, porque la vida es así de complicada. ¿Que hay presiones de los banqueros para no publicar cosas? Hombre, claro. Si os he puesto un ejemplo antes, lo sugería con el tema de Bankia. Bankia, cuando sale a bolsa, nosotros como un periódico económico, digamos con mayor sesgo económico, teníamos mucha información que no publicamos porque eran momentos muy complicados. Estaba la prima de riesgo 600 euros, es una salida a bolsa, había casi un problema de Estado y por eso salió Bankia a bolsa. Podíamos haber sacado información y no sacamos por un cierto sentido de Estado y ahora nos arrepentimos. Es que teníamos que haberlo sacado. Es decir, en los años 90, cuando el Banco de España interviene Banesto, nosotros teníamos información de que la cartera industrial de Banesto era una ruina y no se sacó esa información. Claro que hay veces que no se sacan, pero hay muchas veces que sí. Són les 12 ara. Estic segur que molts de vosaltres voleu fer preguntes als debatents. Podeu aixecar la mà els que ja en teniu alguna de pensada, perquè si no avancem una mica més, perquè aquí hi ha moltes coses per dir encara, però a mi m'agradaria que no passés el que passa habitualment en aquests debats, que és que només queden 5 minuts per fer les intervencions. Ja en veig moltes, per tant, obrim-les i si hi ha més coses a dir. Jo sí que us demano a tots tres, os pido a todos, a los tres, que por favor, estoy seguro que habéis venido a esta mesa con alguna idea muy clara que queréis que quede dicha. Creo que ya lo habréis hecho, pero si no es así todavía, por favor, aprovechar las últimas preguntas o una intervención final para hacerlo. A veure, aquestes mans que s'aixecaven, doncs, endavant. Sí, como lector asiduo de unos cuantos medios que sigo, constato dos tendencias un poco contrapuestas. Por un lado, y quizás Mar lo has expresado con el mejor ejemplo, ¿no? Un año de investigación sobre los papeles de Panamá para sacar a través del consorcio una investigación absolutamente milimétrica, curradísima, etcétera. Por otro lado, una presión brutal, sobre todo en estos tiempos de viralidad, porque las noticias tienen que salir a los 5 minutos de haber ocurrido y yo muchas veces me frustro con noticias de medios estándares, de La Vanguardia, del País, incluso del Le Monde, que digo, joder, pero ¿yo qué? Yo esperaba algo más. ¿Hasta qué punto esta evolución de un periodismo cada vez más de velocidad, que cada vez tiene menos margen de maniobra para estudiar a fondo y para hacer investigación en el sentido estándar de la palabra, es compatible con pues, un poco la buena práctica que representaría pues, una investigación trabajada, reflexionada, pausada? Sí, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que la velocidad en la mayoría de los casos va contra el rigor periodístico y tenemos una cierta tendencia a pensar que lo último que sucede es lo más importante, cuando no tiene por qué ser así. Pero eso es un riesgo que tenemos que ser conscientes los periodistas. Pero hay otro riesgo, no digo que sea mayor, pero de la misma dimensión, y es las audiencias. Hay veces que no se investigan cosas porque pensamos que eso va a tener una lectura muy pequeña. Y esa filosofía de la audiencia te lleva a perder también rigor. Publicas las cosas que consideras que va a ser más viral y se va a ver más. Y sobre todo en los que estamos ya, digamos, ya de retirada, pero mucha gente, los chavales jóvenes, que tienen saben perfectamente cuánta gente lee cada noticia. Y al final, si introduces esa mezcla explosiva de mucha velocidad y buscando audiencia, al final es un mal periodismo. Y ese sí que realmente tienes toda la razón, es un riesgo cierto. Carlos, perdona, en relación a eso, un momento, Mar. En relación a eso también me interesa mucho saber qué se plantea en una redacción cuando se ha trabajado un tema, ya cierto, se va a publicar, es un tema extenso, y eso que
que ocurre que se va dosificando la publicación. Ahí sí que supongo que hay un criterio más comercial o, bueno, o pensando en la audiencia o simplemente que todo eso no se puede digerir en un solo número. Hay cada periódico tiene su propia escuela. Hay una escuela que yo creo que puso en marcha hace muchos años Pedro J., que es dosificar la información para que dure lo más tiempo posible. Comentaba antes Marc Abra los papeles de la guerra del Vietnam, del Pentágono, pero ¿cómo se llama? El secretario del Tesoro. Rockefeller era, el papel es de, bueno, esa información se daba en el momento real que estaba sucediendo cuando el periodista tenía información, no la estaba dosificando. Incluso los papeles, el Watergate, los periodistas iban sacando información en la medida que contrastaban que era cierto lo que estaban sacando, pero no acumulaban información para luego dosificarla para vender más periódicos. Eso sí, yo creo que es una mala praxis que desgraciadamente se ha instalado en el periodismo español. Mari, ¿vas a decir algo? Sí, yo creo que tenemos que pensar todos en el periodismo y en los órganos que se dedican a la investigación, en la gestión documental que hacemos. Porque es muy difícil, ¿y por qué digo esto? Porque es muy difícil luchar entre el día a día y el largo plazo, ¿no? Pero yo sí que creo que podemos intentar hacer más eficientes nuestros procesos gracias a la tecnología. No quiero ser yo la niña de la tecnología, que en cada respuesta hablo de la tecnología, pero es que creo que soluciona muchos de nuestros problemas. Por ejemplo, un periodista en el día a día consigue un sumario. ¿Qué está pasando ahora mismo con eso? Consigo un sumario, lo meto en mi ordenador y chimpún. Y a los tres días ya me he olvidado, ¿no? Sumario de la Gürtel. Hay sumarios judiciales que últimamente utilizamos una y otra y otra y siguen en los ordenadores de los cuatro periodistas de la redacción que lo tienen. Ningún sentido. Si hiciéramos procesos más eficientes de gestión documental, por ejemplo, teniendo un archivo central en donde cada vez que llega un sumario lo metiéramos, lo escaneáramos, porque que los sumarios estén en TIFF a mí me parece en imágenes, ¿no? Bueno, lo escaneáramos, pudiéramos leer dentro de los sumarios, fueran un archivo donde se pudiera buscar, ¿no? Y luego lo tuviéramos todo en un buscador de cara a que tenemos el sumario de la Gürtel, el sumario, mira, los documentos de Filesa, otra cosa. De repente eso nos haría ser mucho más eficientes a la hora de hacer investigaciones y encontrar conexiones que no estamos encontrando. Por poner uno de los ejemplos a los que nos puede ayudar la tecnología. Por supuesto, podemos hacer muchísimo más trabajo si nos ayudamos de la tecnología. Por ejemplo, cargarnos trabajos repetitivos que ya no tenemos que hacer los periodistas del día a día, ¿no? Antes, bueno, y ahora todavía, hay periodistas en redacciones generalistas que se dedican a actualizar, pues eso, salen los datos del paro y entonces me hago mi noticia de los datos del paro han salido, hay no sé cuántas personas desempleadas, siempre la misma noticia. De hecho, en la cadena SER, en las radios, tienen, ¿cómo se dice?, formularios con huequitos que rellenan para poder dar el boleto enseguida, ¿no? Una plantilla, eso es. Bueno, pues si ya tenemos una plantilla y nosotros metemos los estos, ayudémonos de los ordenadores. Ahora mismo hay software, hay inteligencia artificial que nos permite que coger los datos, que se rellenen esos huecos, que esa noticia se publique a la primera sí y luego a lo que nos podemos ayudar a los periodistas se dará un valor añadido más allá de esta noticia. Y yo no estoy diciendo que las máquinas me quiten mi trabajo, no. Yo quiero que las máquinas, que los robots, que la informática me ayude a invertir mi tiempo en algo que sea verdaderamente eficiente, en donde yo puedo dar un valor añadido, como la investigación, ¿no? Y este ejemplo que acabo de dar lo está haciendo ya la agencia de noticias Associated Press. Informaciones cada vez que se publican los, no sé cómo se dice esto en castellano, los earning reports, los informes de beneficios de las empresas, cogen directamente los datos de la página web de la SEC y publican directamente la noticia. Han conseguido dos cosas. Uno, que sus reporteros trabajen en otras cosas con más pues eso, donde puedan dar un valor añadido más grande. Y la segunda, han conseguido hacer noticias sobre muchas más empresas que antes, porque no había manera de hacer tantas noticias antes. Y están cubriendo el sector de una manera mejor. Con lo cual, seamos creativos con el uso de la tecnología. Y han conseguido algo mucho peor, que es hacer mal periodismo. Aquí podemos debatir y si quieres me saco los guantes, pero yo sí que creo que no podemos utilizar. Lo que quiero decir que la gente sepa que eso es una información, una nota de prensa, no es una labor de periodista. El periodista tiene que interpretar los resultados trimestrales de Telefónica, del Banco Santander o de quien sea. Si lo hace una máquina no es periodismo, es otra cosa. No, entonces no es lo que he dicho. Lo que yo he dicho es. Tú quieres tiempo para interpretar, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en la pregunta de cómo saco balance para trabajar en algo con significado que me lleva tiempo
versus el día a día, ¿no? Pues entonces lo que yo digo es, ¿podemos ser creativos en qué podemos intentar quitarnos del día a día, que sea repetitivo, en donde no estemos dando ningún valor añadido? Y yo te hago la pregunta a ti como periodista, que hace muchas cosas, pero sobre todo economía. ¿No tendrías mejor tiempo para poder interpretar eso, etcétera, etcétera, si no tuvieras que sacar la nota primera de lo que pasa y en la que inviertes una, dos horas en meter cuatro datitos que realmente no dan ningún valor añadido, que lo podría hacer una máquina y así esas dos horas las ganas para investigar mejor? Es lo que hacemos en el confidencial, es decir, cuando salen los datos del paro todo el día 2 o 3 de cada mes, o salen los datos de la AEPA, hay una información, digamos, automática que puede dar, como tú bien dices, un robot, pero que el lector tiene que saber que a las 2 horas va a haber una crónica en condiciones con valor añadido. Es decir, pero lo primero es simplemente es una información que es una nota de prensa. Es decir, que no tiene nada que ver con el periodismo. Si yo lo que estoy matizando una cosa con la otra. Es decir, tiene que ver con que hay unos instrumentos tecnológicos que te permiten en tiempo real publicar los datos del paro registrado. Hasta ahí. Dejamos no aquí, que hay más preguntas. Y una cosa, se llama Robert McNamara, el secretario de Defensa. Endavant, si penseu en algú en concret per adreçar la pregunta, feu-ho, perquè així ens estalviem aquell moment de qui contesta. Digues. Sí, bueno, no sé muy bien a cuál de los tres, cualquiera de los tres creo que me podría contestar. Vuestro compañero que ha hablado anteriormente en The Guardian, lo que comentaba, ¿no?, ante la pregunta sobre si, volviendo al tema de los alertadores de corrupción, si él recomendaba que un alertador se pusiera en contacto con un medio de comunicación, entiendo que no de forma anónima, sino directamente, de manera que pudiera exponer su versión de los hechos, incluso con datos y documentos y demás, y él comentaba pues que recomendaba que no, ¿no?, porque realmente pues se perdía el control. Y alertadores de corrupción, hemos visto cómo alertadores de corrupción han hecho eso, y luego realmente pues entre unos medios y otros pues han entrado en la difamación de esos alertadores, de manera que su prestigio profesional o su prestigio personal se ha visto pues bueno, puesto en tela de juicio, simplemente pues porque por parte de los, digamos, corruptos, pues se han lanzado noticias falsas que, por cierto, los medios pues han recogido, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería saber vuestra opinión, la opinión de uno de vosotros, tampoco pretendo que sea de los tres, sobre si realmente los alertadores, aquellos alertadores que consideren que no han encontrado suficiente respuesta a sus denuncias por las vías oficiales, que normalmente es así, si los medios de comunicación creéis que realmente puede ayudarles o todo lo contrario. Gracias. Yo solo te voy a dar un dato, porque quiero que hablen los demás. Tuvimos una filtración que se llama Offshore Leaks, que fue la primera gran filtración que tuvimos en el consorcio, que publicamos en una investigación en conjunto con The Guardian y otros medios en 2013. The Guardian publicó en 2012, que era una información sobre creación de sociedades en paraísos fiscales. Esa filtración, una filtración de información parecida, perteneciente a las mismas empresas de donde había salido la información, la habían tenido varios gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Reino Unido, el gobierno de Australia, y no habían hecho nada. La tenían desde 2010 y nosotros publicamos en 2013. Entonces, y luego puedes mirar los resultados que se consiguió después de que nosotros publicáramos, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces que las administraciones reciben información, no se hace nada con ella, por diversos motivos, y creo que los periodistas podemos ayudar a darle un paso extra, por supuesto. Yo creo, interpretando la pregunta, que estaría bien pensar en el caso Gürtel, por ejemplo, ¿no?, y lo que ha pasado con los alertadores de Gürtel, ¿no? Y ahí hay una clave. Si los medios de comunicación luego publican esas noticias falsas sobre esas personas o dan pábulo a convertir a esa persona en la mala de la película, ahí también hay un problema, ¿no? Creo que pensar en el caso Gürtel y lo que ha ocurrido en este caso, bueno, ahí, puede ayudarnos, sí, a plantear lo que nos... Hay decenas y decenas de casos que llegan a la Fiscalía Anticorrupción que no se hace nada hasta que sucede el escándalo, bueno, porque el filtrador pues harta de que no tenga ningún resultado y al final va a un medio de comunicación. Es decir, pero claro... Es que hay veces que no todas las filtraciones son buenas. Ahí preguntabas al inicio, es que cuesta mucho dinero tener a un periodista.
periodista durante semanas, pues fíjate, Mar conoce mejor que yo todo lo que nos supuso el esfuerzo de los papeles de Panamá. Muchos periodistas allí trabajando, picando papel durante mucho tiempo con el soporte tecnológico que te da. Y entonces tienes que depurar mucha información. Al final la clave vuelve a ser lo de siempre, la praxis, la buena praxis profesional. Y sí, desgraciadamente tenemos unas administraciones públicas que son muy poco diligentes a la hora de luchar contra la corrupción. Yo siempre pongo el caso que en España, que prácticamente todos los partidos políticos están manchados por tema de corrupción, ninguno, pero ninguno, ha denunciado a un compañero suyo por un caso de corrupción, con lo cual algún problema tenemos en ese aspecto. Bueno, pero ¿qué protección tenemos para el alertador, ¿no? Que ya lo habéis hablado en otros textos, no me quiero enrollar, pero claro, John Doe, fulanito de tal, vuelvo a recordar que John Doe es un nombre clave, ¿no? Que es el del filtrador de los papeles de Panamá, hizo un manifesto, hizo un informe, un documento, un artículo explicando por qué filtró los papeles de Panamá, ¿no? Y por qué se lo filtró a los periodistas. Y principalmente decía, yo le filtré esta información a los periodistas porque los gobiernos no protegen a los alertadores. Sergi, ¿vols dir alguna cosa d'això? Bueno, buenos días a todos. De entrada quería, al que tengo el micro, agradecer a la organización que haga un evento de este tipo. Me vais a ahorrar muchísimo dinero en psicólogos. Yo quería explicar un ejemplo muy breve que viví hace unos 10 años para ilustrar la importancia de los medios de comunicación y luego haré dos preguntas a la mesa. Yo hace 10 años era profesor a tiempo parcial de una universidad pública y era directivo a tiempo completo de una fundación privada de la propia universidad y denuncié que el director estaba metiendo mano en la caja y cuando se lo dije al rector que había en aquel momento en aquella universidad, la respuesta suya fue inmediata, lo más importante es que no llegue esta noticia a los medios de comunicación. Y mi respuesta fue, hombre, lo más importante es que deje de robar y devuelva lo robado. Bueno, han pasado 10 años y sigue robando, es decir, y a mí me despidieron de los dos sitios, digamos, o sea que ya podéis imaginar el panorama. Yo quería haceros dos preguntas. La primera es que, como estuve unos dos años que veía que no hacían nada con mis denuncias, no hacía nada el gobierno de la universidad, y decidí ir a varios medios de comunicación y más o menos, ahora voy a hacerlo muy simplificado la respuesta, pero más o menos me dijeron que primero que un profesor de la universidad robe a la universidad, que eso no le interesaba a nadie, que explicar cómo se robaba, porque yo tenía todos los datos, evidentemente, todos los datos, decía que explicarlo en los medios de comunicación, que eso era muy complicado y nadie lo iba a entender. Y la tercera era que, bueno, que por 1 millón de euros que no se levantaban de la silla, más o menos me decían eso los periodistas. Entonces, la primera pregunta que quería haceros es si hay un umbral de qué es noticia y qué no es noticia, es decir, que bueno, que si por 1 millón de euros ya no me levanto de la silla, o sea, si hay un umbral y si un profesor que nadie conoce roba, a eso qué le importa. Y segundo, como esto pasó hace 10 años, si creéis que ese umbral ha cambiado, porque hace 10 años, visto lo visto, era normal robar. Ahora es un poquito menos normal, pero bueno, ya me entendéis. Pero hace 10 años era normal, o sea, de hecho, digamos, el único que despidieron fue a mí, ya os podéis imaginar, y los que estaban robando continúan robando igualmente, ¿no? ¿Creéis que ese umbral, desde el punto de vista de los medios de comunicación, ha cambiado? Gracias. Bueno, claro que hay un umbral, evidentemente, y lo decide el editor de ese medio. Cada medio tiene su umbral, pero evidentemente qué es noticia y qué no depende de muchos factores. Y evidentemente hay umbrales, estoy seguro. Yo incluso soy un poco más pesimista que tú, que creo que el umbral, como diríamos, es al revés, ha bajado. Hoy yo creo que incluso es menos noticia que roben, porque como hay tantos casos de corrupción, yo me da la sensación, no puedo demostrarlo, no tengo ningún dato, pero que cada vez es más difícil colocar un tema en portada de un asunto de corrupción, ¿no? Si es un asunto de corrupción local en un ayuntamiento pequeñito de no sé dónde, la universidad, tal, tal, tal. Lo tiene crudo contra Gürtel, Bankia, Ratos, etcétera, ¿no? 3%, Pujol,
lo tiene cada vez más complicado y es muy injusto, pero es verdad que es un poco la ley del periodismo, ¿no? No escrita, ¿no? Que cuando algo se repite mucho, no rompe con la rutina, deja de ser noticia, pero es gravísimo lo que estoy diciendo. Digamos, gravísimo y casi antidemocrático. Porque debería ser todos los casos considerados igual y en función de unos criterios objetivos de justicia y de robo, digamos. Muy brevemente, yo creo que en esto sí que ayuda la tecnología. Antes se ha vuelto. Es que los que empezamos con Cíceros y teletipos. yo creo que en eso sí que ayuda la tecnología. Evidentemente, antes teníamos los periodistas, nuestra crisis procede de algo muy obvio, que hemos perdido el monopolio de la información. Es decir, antes la información estaba en manos de radios, que eran concesiones administrativas, de televisiones, que eran concesiones administrativas, o de periódicos, que costaba muchísimo dinero montar un periódico. El mundo se montó, si no recuerdo mal, con 9 millones de euros. Ahora con 9 millones de euros haces un gran portal de Internet. Y estoy hablando de hace 25 años o 27 años. El país nació con muchísimo más capital. Hoy la tecnología te ayuda a que haya muchas más fuentes informativas. Y eso es lo que explica que estemos moribundos ahora los periódicos, porque tenemos muchísima más competencia que te viene a través de multitud de canales. Y cualquier corrupción, por muy pequeña que sea, que en un periódico de ámbito nacional o de ámbito local, pero importante, no le va a dar importancia, como alguien sea capaz de colarlo en una página web, por muy pequeño que sea, eso va a quedar para siempre, como una mancha indeleble para el individuo que es un corrupto. Y por lo tanto yo creo que sí que aquí la tecnología corre en contra de la corrupción y a favor de la transparencia. Sí, estoy de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, esto ha sido un milagro, gracias por la pregunta. No, la verdad es que siento mucho que te pasara eso, porque creo que tu caso evidencia un problema mayor, ¿no? Que no tiene que ver con el periodismo, pero que me gustaría mencionar, ¿no? Y es la falta de recursos y la falta de una estructura que pueda apoyar a escuchar casos como el tuyo, ¿no? Yo no me gustaría... Es una reflexión un poco sobre la sociedad, ¿no? No me gustaría una sociedad en la que el único lugar en el que tú te puedas quejar es un medio de comunicación, porque yo creo en la labor de los medios de comunicación, de fiscalización, etcétera, etcétera, pero ¿por qué no hay un lugar intermedio en donde tú pudieras quejar, ¿no? Entonces me pregunto, no sé, o sea, ¿qué tipo de sistema tenemos que crear para poder escuchar casos como el que tú habías descubierto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a mí me preocupa mucho el que no tengamos un sistema que protege a gente como tú, que cuando tú denuncias y te quedas sin trabajo porque te despiden, ¿qué has hecho? Pues comerte los mocos, porque no has podido hacer nada, ¿no? Y tu caso es un caso de muchos que hay, de gente que quiere mejorar su empresa, en este caso es una empresa pública, brutal, y sin embargo, el que acabas afectado eres tú, ¿no? Yo creo que tenemos que poder crear un sistema, y esto es una reflexión así más general que hago, porque entiendo que muchos de vosotros no sois periodistas y que además tenéis la capacidad de poder cambiar las cosas, para que podamos tener un sistema en el que podamos escuchar a gente como tú. Ahora, esto requiere tiempo. Mira, nosotros, me preguntabas antes, ¿cuántas filtraciones recibimos nosotros? Pues es un trabajo, o sea, tenemos turnos rotativos en los que una persona... se dedica a ver filtraciones, los mensajes que hemos recibido. Os puedo asegurar, hay muchos mensajes que son, pues que no, o sea, primero que no son ni verdad, ni tienen información, ni nada, ¿no? O sea, son cosas que te despistan. Hay otros que te llevan tiempo de hablar con la persona para poder sacar la información. Pero, o sea, todo es una cuestión de tiempo también, ¿no? Entonces, el poder tener un sistema en el que se pueda escuchar a gente como tú para poder tomar cartas en el asunto... significa que también ese sistema tiene que tener a alguien que te escuche, ¿no? Y tiene que tener a alguien que luego pueda investigar lo que tú dices, ¿no? Y poder hacer algo, ¿no? Claro, y en este caso que la propia universidad actúe, ¿no? Que todas las administraciones en su seno puedan actuar ante casos como este, ¿no? Allà hi ha una pregunta. Hola, bon dia. A mi m'agradaria parlar-vos una mica de la meva experiència amb els mitjans. ¿Podrías, por favor, hacer la pregunta en castellano? Porque si no, no te vamos a poder entender. ¿O va solo para Sergi? No, és que m'expreso millor en català. M'expreso mejor en català. Ya, bueno, pues si quieres que te respondamos Carlos y yo por lo menos necesito que me hables castellano. Ya traduciré, ya traduirem. Doncs us explico una mica la meva experiència amb els mitjans. Us vaig exposar una mica el cas del Gran Teatre del Liceu, doncs, que ha vulnerat el meu dret de llibertat d'expressió amb una sentència que ja ha sortit publicada.
La primera vegada que jo vaig fer uns escrits en el Facebook i els vaig enviar a mitjans de comunicació, només va sortir a Nació Digital una notícia on el que deia la Gràcia va passar el que deia la Gràcia. No? El teatre va dir que jo havia fet una associació que no m'estava anant bé i que per tant per això estava atacant el teatre, perquè les coses no em anaven bé. O sigui, desacreditar la persona que feia d'alertador. A mi no em van contrastar aquesta notícia, o sigui, no em van preguntar per si jo tenia una associació que em anava bé o malament, però això va sortir publicat i es pot veure al Google. No? L'altra experiència que vaig tenir fa 15 dies... Però en aquest cas, perdona, quin és el problema que vas tenir amb el Liceu? El vaig explicar. Jo al Gran Teatre del Liceu vaig demanar una excedència. Sí. Quan vaig voler tornar em van dir que no tenien diners, això ho tinc la gravació, perquè vaig gravar la conversa, no tenien diners pel meu sou, que no podia tornar a entrar, i aleshores jo em vaig revelar, perquè vaig dir-los, bueno, doncs expliqueu-me vosaltres els directius que cobreu, perquè no tingueu diners pel meu sou, que jo sóc un músic i he passat unes oposicions, tinc una plaça, he passat unes oposicions davant de 80 persones de tot el món. Uh-huh. I vas denunciar això a Facebook? Vaig només denunciar... un diari? Sí, no, això, després, arran d'aquesta conversa que no em deixaven entrar a la meva plaça, els hi vaig demanar explicacions de que expliquessin també què cobraven ells, per no haver-hi diners en temps de crisi pel meu sou, i aleshores vaig començar explicant en el Facebook també tots els casos que jo conec de possible nepotisme del Gran Teatre del Liceu. No? Doncs des de la filla de Miquel Roca que ocupa mecenatge, Oriola, ja ho vaig dir ahir, Oriola Guià, doncs, que ara va estar 10 anys de mecenatge també al Liceu, fill d'una de les sòcies de Marta Ferrusola, Roser Trepat, amiga de Jordi Pujol, el seu, que ocupava gerència musical, el seu gendre ocupa actualment gerència musical, d'això el traspàs va ser fa 4 anys o així. Ja. La pregunta quina seria? La pregunta, no, és una reflexió i, sí, i una explicació una mica. M'has preguntat per què va passar. Jo vaig publicar tot això i l'empresa em va fer fora, perquè deia que aquests escrits no eren veritat. Anem a judici, la jutgessa fins i tot diu per què no anem pel penal si tot el que dic jo és mentida, el teatre no sap què contestar, però al final la sentència acaba el Suprem denega el recurs del teatre i finalment doncs, es confirma la sentència de vulneració del dret fonamental de llibertat d'expressió amb una indemnització de 6.000 euros per part de la Fundació. Fa 15 dies decidim amb el meu advocat del col·lectiu Ronda, el Paco Pérez, doncs jo li dic que ho havíem parlat, ells tenen un gabinet de premsa, de fer pública la sentència i decidim enviar-ho als mitjans de comunicació. Bueno, a més a més, la sentència també diu l'acomiadament és improcedent o no, ara no ho recordo. I decidiu enviar això als mitjans. Decidim enviar això als mitjans. Els mitjans només en respon un. L'advocat ja em va dir que segurament el fet d'acomiadar un treballador no és notícia, amb la referència que feia el company, clar, els alertadors, els nostres casos són per nosaltres, els vivim a pròpia pell i són molt importants i pensem que això hauria de ser notícia, no? A més quan hi ha tants diners públics pel mig, tants casos de possible nepotisme. Però jo entenc que més enllà del teu cas, tu creus que hi havia una mala política en el Gran Teatre del Liceu, en aquest sí, aspecte sí. Dels treballadors, etcètera, etcètera. Sí, has parlat de nepotisme, etcètera. De possible nepotisme i a més a més de vulneració d'un dret en un teatre cultural al segle XXI, vull dir, doncs per tant... I el tema és el poc ressò que consideres que això va tenir. El poc ressò, però a més a més la doble vara, no? Perquè estem parlant d'una institució, una fundació on hi ha totes les administracions públiques que té a més el poder, fa 15 dies al Liceu, després de que jo fes propaganda pel Facebook i ho envies a molts diputats, la sentència i tot això, què fa el Gran Teatre del Liceu? Surt amb una notícia a les 9 del vespre dient que el Teatre del Liceu respecta els drets humans i se'n va fer concerts a la presó, això fa 15 dies. O sigui, gent que té un poder absolut davant dels mitjans perquè poden accedir-hi amb un teatre com és aquest, que pot ser notícia cada dia amb qualsevol cosa, aprofiten a més per amagar doncs, realitats que passen allà dins. I clar, el Gran Teatre del Liceu té anuncis que els paguem entre tots, a tots els mitjans, a pàgina sencera, per tant, el que deies tu o el que deia el company, quin mitjà de comunicació s'atrevirà a publicar una petita notícia en contra d'un client que els hi posa pàgines senceres. No? Aleshores, un peix que es mossega la cua de la corrupció i d'aquest nepotisme. No sé, Sergi, Marc, Carlos, ¿habéis entendido final, poco? Sobre todo, ¿no? ¿Qué medio de comunicación se atrevería? Me gustaría que hubieras entendido todo, porque es un poco largo de explicar. Pero en cualquier caso, tuvo un conflicto con el Teatro del Liceu. Él trabajaba como músico. Después de una excedencia no le aceptaron volver.
publicó una serie de escritos en Facebook criticando la política de Liceo al respecto y también otros temas como posibles casos de nepotismo, etcétera, etcétera, en el Gran Teatro del Liceo, que tiene subvenciones públicas, es una corporación, y al final del proceso él se queja de que solo un medio de comunicación publicó la sentencia final que le daba la razón y que además acusaba al Teatro del Liceo de no haber respetado la libertad de expresión. ¿Era Nació Digital, dios? No, era El Español. El Español fue el único que lo publicó. O sea, aquí ya es un caso de... Yo no sé si es exactamente corrupción, ¿no?, lo que estamos hablando, pero en cualquier caso es como la prensa no publica aquello que puede afectar a sus clientes o empresas que se anuncian o, en este caso, una institución como el Liceo. Ya lo hemos comentado, ¿no?, cuando preguntaste a Sergi. Hay veces que no se publican, evidentemente, porque no voy a descubrir nada nuevo, porque hay presiones de anunciantes, pero muchas veces se publican contra las presiones de los anunciantes. Y hay veces que es simplemente oportunidades temporales. Hay días en que hay muy poco espacio y días que hay muchísimo espacio. Hay veces que son cosas tan bobas como esa, ¿eh? Aquí hay una otra pregunta, Andaban. Gracias. Perdón. ¿Se oye? Sí, sí. Más que una pregunta, son tres reflexiones. La primera, no sé, supongo... No, pero que póntelo más cerca de la boca. Porque... La primera reflexión, supongo... No, es que no yo creo que no está... No, ¿eh? Así. No se oye... Haz así. ¿Así? Sí. Ahora. Vale, ahora te ves. Son tres reflexiones las que quiero hacer. La primera es general y nos afecta a vosotros. Yo pertenezco al mundo jurídico y los abogados tenemos, desde hace relativamente poco, la obligación de denunciar a aquellos clientes que consideremos que están haciendo blanqueo de capitales. Me extraña que en toda la jornada no se haya hablado de los abogados como alertadores, que además tenemos un conflicto bastante grande porque tenemos el secreto profesional, ¿no? Y ahí estamos trabajando en eso. Pero en esa figura de alertadores, los abogados también tenemos un problema. Luego, respecto a los periodistas, me encanta todo lo que decís, creo que estáis haciendo todos un gran papel, pero también hay un peligro, que es la banalización de la justicia, ¿no? O sea, se ha tenido que cambiar el término imputado de tanto que se ha usado sin sentido y pasarlo a llamar investigado, precisamente por ese abuso o por ese juicio previo al juicio en sí mismo, ¿no? Aquí, lo siento, pero habéis vuelto a caer en lo mismo. Los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, no todo el mundo que aparece en los papeles de Panamá había cometido un delito, y lo sabéis perfectamente. Entonces, cuando se dé la información, sí que, si queréis hacer un buen papel, por favor, dadla por completo, porque si no, hay gente que se le está acusando de un delito cuando no era ningún delito, y eso queda ahí. Y eso está haciendo también, de alguna manera, daño en el papel que tenéis los periodistas y que ayer salió aquí, porque lo tenemos todos en general, que es educar a la corrupción, ¿no? Si no distinguimos y metemos en el mismo saco a todos, mal vamos. Entonces, como yo no sé si todo el mundo que está aquí sabe por qué no es ilegal dinero en Panamá, no es ilegal, y lo sabéis perfectamente. En el 2010, España dejó de considerar a Panamá paraíso fiscal. ¿Sí? Sí, 2010, España dejó de considerar a Panamá paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque si continuaba considerando a Panamá paraíso fiscal, no podía entrar en la contratación de Panamá, del canal de Panamá. ¿De acuerdo? Que al final se la ha llevado una empresa española, se la ha llevado SACIR. Entonces, el 2010 al 2016, tener dinero en Panamá no era un problema. Lo era para la Unión Europea, pero España había decidido por su propio interés que no era ilegal. Y ahí empezó la propia corrupción. Y ahí hay gente que tenía, no empresas fantasma, sino dinero depositado en bancos de Panamá, y eso no suponía ningún problema. ¿Que no está bien hecho? Bueno, si luego lo declaraban aquí, no hay ningún problema, no es un delito. Entonces, eso hay que aclararlo.
Respecto a la última cosa, lo digo porque habéis hablado de Panamá, pero sí que me canso muchas veces, y otros colegas también lo dicen, de leer noticias que no han sido contrastadas, digamos, desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y que se habla de delitos cuando no son delitos. Puede ser una presunción o puede ser una mala práctica, pero no es un delito en sí. Y luego la última cosa es para Mar, es esa confianza ciega en la tecnología. Yo me dedico sobre todo a seguridad y a nuevas tecnologías. Y debo decir que WhatsApp no es seguro, que los encriptados no son seguros. Toda la información que se está depositando en la nube. Y la nube, muchas veces no sabemos de dónde está el servidor. Si está en Pakistán, evidentemente no va a tener medidas de seguridad. Entonces, ojo con la seguridad, porque precisamente se están atacando aquellos sitios que teóricamente se consideran seguros. Y soy súper pro tecnológica. Ok, voy a responder entonces por alusiones. Te agradezco que traigas a colación el tema de los papeles de Panamá y de cómo efectivamente tener una sociedad en un paraíso fiscal o en jurisdicciones que son consideradas por algunos países como paraíso fiscal, como es Panamá, pues no es ilegal, para nada. Te animaría de todas maneras a que leyeras la información que hemos publicado, porque es que en toda la información que hemos publicado, icij.org para donaciones y para los artículos, nosotros hemos aclarado eso. Es que hasta el punto de que tengo en el buscador que tenemos de sociedades en paraísos fiscales, hay un banner que te aparece y te dice, no es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal y no puedes... No, pero... Claro, bueno, ya es hablar en general. Yo te puedo hablar de mi libro y de mi trabajo, ¿no? Luego, lo que hagan periodistas y compañeros, pues que unos son más profesionales y otros no tanto, pues ya no puedo responder sobre toda la población mediática. Donarem las últimas tres paraules. Esto por un lado, o sea, te agradezco la puntualización, pero también te animo a que mires cómo se trataron lo de los papeles de Panamá, porque justamente aclaramos, y además no hablamos de tener dinero en Panamá tampoco, porque estábamos hablando de sociedades creadas en Panamá y en 20 jurisdicciones más de diferentes países. Con respecto a la tecnología, yo soy la primera que también soy crítica con la tecnología. El dinero está en Suiza, porque nadie dejaría su dinero físico en Panamá. Todo el mundo se lo lleva a Suiza o a otro país, o a Liechtenstein. Y luego, con respecto a lo de la tecnología, yo te agradezco lo que tú dices. Por supuesto, yo soy la primera que soy crítica. Una puntualización para que sea preciso. O sea, si está en un servidor y está encriptado y hay encriptación extremo a extremo, que es lo que garantizo ahora mismo, desde hace poco, WhatsApp y Signal, me da igual que estén los servidores en Afganistán. Por lo menos a día de hoy. También hace 3 años no sabíamos que la NSA espiaba a todo el mundo y ahora nos está espiando. Pero bueno, sí que hay que puntualizar. Y una cosa es dónde están los servidores, dónde están los datos y si están encriptados y si hay encriptación extremo a extremo, ¿no? Entonces hay que saber sobre ciberseguridad, por supuesto. Deia que farem les tres últimes preguntes, una aquí, una allà darrere i allà al final. Hola, i siguem breus perquè... Sí. Els organitzadors de l'acte m'estan mirant fa molta estona. Sí, precisamente para contribuir a la brevedad, voy a empezar por la pregunta directamente y luego haré una breve explicación. ¿No creéis que hay una gran diferencia entre los medios clásicos locales de capital de provincia con los nuevos medios digitales con una expansión ya sea autonómica o nacional? Porque yo me encontré, y antes se lo he contado a un compañero que ha hecho la pregunta al periodista anterior, en la línea de si aconsejaba, en casos de corrupción de ayuntamientos, si aconsejaba denunciarlo y acudir a la prensa o no. Y yo le he dicho, en mi caso, que denuncié un nombramiento ilegal de un funcionario que supera todos los límites, pues después de agotar todos los medios internos de la propia administración, acudí a la prensa local, que hace 15 años pues, publicaba sin ningún problema. Pues en este caso, que además ya lo conté ayer, yo soy una persona que doy la cara, llevo toda la documentación, no escondo mi identidad, pues el día antes de que saliera la noticia, una persona afectada acudió a mi despacho
y tuvo el valor de amenazarme delante de mi jefe. Justo el día antes, pero además se da la paradoja de que en el periódico no salió mi versión sesgada, ni mucho menos, salió una nota de prensa totalmente manipulada, elaborada por el propio gabinete de la alcaldía, ¿no? Y nada más. O sea, solamente quería que hemos llegado a unos extremos y esta denuncia está bien formulada hace 14 meses que está en la oficina antifraude yo ya podría ir a acudir directamente a la vía penal, porque es un tema penal sin discusión alguna, ¿no? Yo estoy esperando que la oficina actual, la oficina antifraude actúe, pero es que nadie se ha pronunciado. O sea, he hecho un experimento sociológico y no he hablado de la la Dirección General de Administración Local. No os cuento lo que me mandó el expediente que yo ya conocía. ¿Me entiendes? O sea, es algo inimaginable, ¿no? ¿Qué antes? Una cuestión. Yo creo que los países no solamente son grandes por el tamaño de su Producto Interior Bruto, sino por la calidad de sus instituciones. Y cualquier individuo lo que tiene que tener buenas instituciones a las que acudir. Pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si se habla de corrupción en las bolsas, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, si se habla de corrupción cuando hay colusión de intereses entre diferentes empresas para pactar precios. Y eso es corrupción que afecta a los ciudadanos porque pagamos más tarifas de teléfono, pagamos más petróleo, tenemos que tener una buena fiscalía anticorrupción que dé paso a todo ese tipo de corrupciones. Al final, lo más importante, un buen defensor del pueblo, defensora del pueblo, que escuche a los ciudadanos, que vean corrupción, pues al final lo más importante es la calidad de las instituciones. Los medios de comunicación llegamos a donde tenemos que llegar. Y contestando muy rápidamente a la pregunta que decía antes la compañera, en el tema de los abogados, evidentemente, es decir, los que son alertadores de corrupción tienen que ser los abogados, como los notarios, como cualquier fedatario público que ve casos de corrupción, pero al final tienes la calidad institucional que tienes y es muy deficiente, es como nuestros propios medios de comunicación, que llegamos a donde podemos llegar. Tres reivindicaciones. Una, las mejores fuentes han sido, seguirán y seguirán siendo los abogados. Las mejores fuentes periodísticas no hay. Yo no conozco un mejor alertador que los abogados. O sea, la verdad, después de años de trabajo. Sería ideal que los ciudadanos también alerten, pero los abogados son los mejores. Segunda, reivindico la prensa local y regional y comarcal, y sé que es complicado, igual no conozco tu caso, pero yo siempre pienso que Putin es muy chungo, pero ser periodista y denunciar las corruptelas del ayuntamiento en una población de 5.000 habitantes es muy chungo, muy chungo. No entro en el caso porque no lo conozco el caso, ¿no? Y la tercera reivindicación son no querría ser yo muy institucional porque soy muy crítico con las instituciones, pero creo que los medios vamos a seguir sacando información y tenemos que fiscalizar el poder, pero lo que tenéis que defender como ciudadanos son dos cosas. Uno, el derecho a la información vuestra como derecho ciudadano. No solo el derecho a la información es una cosa que solo ha de preocupar a los periodistas, sino que os ha de preocupar a todos. El derecho a estar bien informados, ¿no? A tener acceso a los portales de transparencia, acceso a los datos públicos, etc. Pero sobre todo, una segunda, que es que las instituciones nos defiendan a todos los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que aquí se ha hecho mucho camino, o sea, no por decirlo todo negativo, o sea, la propia existencia de la Oficina Antifraude tiene una corta trayectoria histórica. Comenzó durante el final del gobierno tripartite, hace no sé cuántos años, alguien me lo puede decir, pero no tiene ni 10 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa y tal. Los portales de transparencia tienen, desde que están bien desarrollados, estamos hablando de 1, 2 años o 3. Y por último, siempre hay. Aquí tenemos la figura del síndic. Síndic de Greuges, síndic de Comptes, etcétera, ¿no? Y el defensor del pueblo, que no te ha servido para nada por lo que veo. Pero
Existir existe. Es que además ahora se duplican los defensores locales, una novedad. Se indica en cada ayuntamiento, claro, claro. No sirve. Hola, buen día, buenos días. Más que una pregunta, es un ruego, ¿vale? En la mesa, en el debate de hoy, he podido escuchar palabras, frases y conceptos como no hay una manera de controlar con ese volumen de noticias lo que se publica en un periódico, conceptos como periodismo de velocidad o sumar conceptos como velocidad más audiencia que llevan a un mal periodismo. También he podido escuchar que los bancos que cómo te vas a meter con bancos poderosos cuando a lo mejor es más fácil meterse con alguien que te da menos problemas. Sí que Mar, en un momento dado, sí que ha hecho a donde quiero llegar, lo ha tocado así un poco de perfil con si a un periodista le llega un dossier por la tarde y lo publica el día siguiente con un volumen tal, es un mal periodismo y es el problema de ese periodismo, de ese periodista, perdón. A donde voy es que solamente a última hora y Carlos, hablando del Watergate, ha hablado de contrastar la información, que me parece que es un concepto que tendría que tener como mucho más peso y más valor dentro del debate y que se ha tocado como así muy, muy de fondo, muy, muy tal, ¿no? Entonces, sí que me gustaría hacer el ruego ese de que los periodistas tengáis más en cuenta, por favor, la contrastación de esas noticias a unas expensas del tiempo que tarde en publicar. Mi experiencia personal con los medios que están en la mesa, con, en este caso, Sergi, lo siento, con Sentir Critic, no ha sido muy positiva. Publicaron cosas de mi vida particular sin haber contrastado, por lo que después pidieron perdón y se exculparon, pero nunca compensaron esa noticia. ¿Tu nombre, perdón? Miguel Montaño. ¿Y qué caso es? Es sobre el caso Guanyem L'Hospitalet. Bueno, vale, vale, pero no hay nada de corrupción ni nada, era un... No me importa, o sea, como alertador siempre he dado la cara... Pero no tenía nada que ver con eso, ¿no? Bueno, iba más con mi vida privada y menospreciando y haciendo daño a mi carrera política, pero bueno, sí. Yo siempre hubiese agradecido, es por eso que quiero reforzar este posicionamiento y darle valor a este concepto. Lo que vosotros publicáis sin contrastar, cuando los teléfonos de cualquier persona están a la base para poder hacerlo, perjudican nuestras vidas, perjudican la de nuestras familias y perjudican tal. Y creo que es parte de vuestra obligación contrastar ese tipo de noticias. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? En un caso un poco diferente y tal, y es verdad que hicimos una fe de raras sobre su caso, que era un caso relacionado con el Ayuntamiento de Hospitalet y tal. Exacto. Digamos que también os metisteis... Que ver sobre la corrupción y todo eso. No. En este caso, bueno... Pedimos perdón personalmente. Gracias. Lo pido en público y fue un fallo de una cuestión de familiares, ¿no? Una cosa de la vida privada, digamos. Yo solo apuntar que, no sé, yo creo que hemos hablado de contrastar varias veces. Cuando yo te digo que hemos trabajado, por poner un ejemplo, los papeles de Panamá durante un año, todo el trabajo que hemos hecho, por supuesto, está el de contrastar. O sea, a lo mejor no he dicho la palabra contrastar, pero yo puedo hablar de lo mío, ¿sabes? De mi empresa, puedo hablar de mi trabajo. Y te quiero contar cómo hacemos las cosas en tres pasos. Primero, nos tiramos tiempo para verificar la información. De hecho, los papeles de Panamá, cuando nos llegó la filtración, no sabíamos si íbamos a sacar esa información. Fue después de varias semanas de trabajo que empezamos a ver el perfil, el alto perfil público de los clientes de este bufete de abogados, que tenían, llegamos a contabilizar, decenas de políticos, algunos eran jefes de Estado y de Gobierno, entonces dijimos, bueno, pues creemos que esto tiene perfil público suficiente como para seguir investigando, ¿no? No solo nos tiramos un año mirando documentos, contrastando con otras fuentes, etcétera, etcétera, sino que además empezamos a llamar a las personas que aparecían en los papeles de Panamá con 6 semanas de antelación. Por diferentes países se da diferentes tiempos. Claro, a Soria no se le dio tanto tiempo, porque claro, un político tiene muchísima más reacción para bombardear la noticia, como Putin. Quiero decir, a Putin no se le dio tanto tiempo, pero 6 semanas antes empezamos a llamar a todas las personas sobre las que habíamos escrito. Además, todas las noticias que nosotros escribimos tienen notas al pie, como los artículos científicos, que revisa una persona dentro de la organización, se llama Fact Checker, que es el revisador de los hechos, de los datos, ¿vale? Y además lo revisa mi abogado. Entonces, yo cuando me voy a dormir el día antes de publicación, me voy a dormir súper tranquila, porque sé que no vamos a tener ningún problema, ¿no? Entonces, contrastar, vamos, es que es el día a día de lo que hacemos y yo creía que lo habíamos mencionado, pero déjame que lo resalte, que por lo menos en mi día a día está tanto que ya te digo, me voy a dormir súper tranquila escribiendo sobre quien sea. Bueno,
Muy brevemente, el derecho a la información como tal no es un principio constitucional, sino que es un principio constitucional es el derecho a la libertad de expresión. Y como todos los derechos, no es suficiente que exista, sino que además tiene que tener medios para que se realicen. Todos podemos decir que tenemos derecho a la vivienda, pero si no hay medios para tener vivienda pública o vivienda de protección social o protección oficial, pues no existe el derecho a la vivienda. Como tampoco existe el derecho a una sanidad simplemente por tener hospitales, sino tienes que tener derecho a una sanidad de calidad y a una educación de calidad. Y también tenemos que tener derecho a una información de calidad. Y para eso es necesario que todos los ciudadanos estén dispuestos, por ejemplo, y yo antes, Mar, decía cuánta gente le puede levantar la mano a pagar por tener una buena información de calidad. La realidad es que la gente no quiere pagar por la información de calidad, porque la gente consume lo que consume y las noticias más leídas son las noticias más leídas. Y al final los periódicos se financian como se financian, con noticias muy malas, porque son muy virales, porque eso te da audiencia. Y las noticias caras, las que menos leídas, pues están en la parte de arriba para mostrar, digamos, nuestros principios. Pero nuestros principios, si la gente no está dispuesta a pagar por la información, pues llegamos a donde llegamos, una vez más lo digo. ¿De ahí donde quiero llegar yo? Pues que es necesario hacer un replanteamiento para que los medios de comunicación sean solventes, y una vez que sean solventes, sean independientes. Y si somos independientes, haremos una labor más rigurosa. Pero eso es una cosa muy complicada y estamos en un mundo en el que, como he dicho anteriormente, hemos pedido el monopolio de la información y los periódicos tenemos unas limitaciones enormes, muchísimo mayores que podían ser en los años 60 o en los años 70. Muchísimas gracias a los tres por haber participado en esta mesa. Creo que ha sido súper interesante. Yo también voy a agrair a l'Oficina Antifrau l'oportunitat d'haver moderat aquesta taula. Fa unes setmanes en vaig estar en una altra sobre el tràfic, el conflicte d'interessos. No? Parlàvem sobre com les administracions també s'han d'organitzar perquè els casos de corrupció o les males pràctiques es resolguin internament en totes aquestes administracions o les institucions. Abans coneixíem el cas de la universitat. Clar, veig que el periodisme haurà de seguir investigant i haurà de seguir explicant històries i explicant veritats, perquè existeixen veritats, hi ha proves i certeses, però també és veritat que ha d'anar canviant la cultura i crec que està canviant, no? Ho estem veient. Ara el Sergi parlava de l'Oficina Antifrau, ella mateixa és un símptoma, però també la llei de transparència, que evidentment és perfeccionable, però també codis de conducta interns de les administracions. L'altre dia us dic, parlàvem d'això del conflicte d'interès com es resol. En definitiva, hem d'arribar un dia que el ciutadà que decideix alertar o denunciar no hagi d'iniciar un via crucis, sinó que se li doni la creu de Sant Jordi. Gràcies i bon dia.